Una casa de caña resultó afectada la noche del miércoles en el sector conocido como La Huecada de la parroquia Nicolás Infante Díaz, a consecuencia de un derrumbe por el fuerte aguacero. No solamente en este sector de la parroquia Nicolás Infante Díaz, en este caso, como Nicolás Infante Díaz, el sector La Huecada, tanto en la parte alta como en la parte sur, se ha venido un deslizamiento en dos puntos. Un punto que verdaderamente afecta a una vivienda que ya está reportada como anteriormente, como una vivienda construida en un sector de áreas verdes, sector de alto riesgo. Hay cuatro viviendas más que están afectadas en lo que es la ladera de la avenida de la parroquia Nicolás Infante Díaz, en la ciudad de Grande, donde verdaderamente ha afectado a cuatro viviendas que están a la parte norte y dos viviendas que están en la parte de abajo. En la vivienda habitaba una pareja de adultos mayores. La mujer, de nombre María Vicenta Pérez, de 57 años, presenta el 70% de discapacidad, quien fue atendida por el personal de la Dirección de Desarrollo Social. Estaba durmiendo, descansando en mi casa a las 11, cuando de pronto un rayo cayó y se me vino a mi casita abajo. ¿A qué hora más o menos fue eso? La 11. La concejala alterna Mercy Franco, quien está al frente de la coordinación del COE cantonal, manifestó que en vista de la resistencia de la señora de abandonar el lugar, el municipio se comprometió para hoy mismo donarle correas, zinc y cemento para el techo de una vivienda inconclusa aledaña, que según la afectada es propiedad de un sobrino. Aprovechando la situación de que hay un lugar donde realmente está todo cerrado, que es casi una casa, vamos a ayudarle con, le repito, con lo que es la correa y el techado, y a su vez el comisario le va a donar 3 fundas de cemento, otra persona va a donar 50 ladrillos para cerrarle los huecos que hay, y por lo menos antes de que caiga la noche, esperando la ayuda de lo que es el ejército, la Policía Nacional, que ella tenga un lugar donde pasar la noche y los días sucesivos hasta poder arreglar su situación. ¿En qué sentido? Ella dice que quiere que le vuelvan a hacer la casa de caña, que la ayude. Pero es imposible, ella está en un lugar de riesgo, son dos personas ancianas y le he tratado de hacer entender a ella y a la hermana que es imposible que el municipio se comprometa nuevamente a hacer una casa. Además, personal de la empresa municipal de áreas verdes y cuerpo de bomberos también colaboraron en el recorte y retiro de los árboles caídos alrededor de la frágil casa de caña.